Necesito la luz. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Aquí Solana. Como todos los martes y jueves de esta temporada, estuvimos aquí amigos transmitiendo con ustedes la temporada 7. Ya tenemos campeón. Ya fue la final este martes y hoy vamos a tener una Crew Battle padre. No por no ser la final o cualquiera de estas cosas, no tiene que dejar de ser una crew bastante interesante, que será entre Team Four Locos y Secret Society. Van a discutirse el tercer lugar. Acuérdense que llevan premio. Dicen, ¿quién será campeón por su tercer lugar? Oh, ¿qué pasa, Solana? Invítame a castear. Claro que sí, estoy en el canal de Chill and Beer, si quieres caerle. Aquí ando, aquí pueden caerle y con mucho gusto. Y bueno, amigos, voy a presentarles a los equipos del día de hoy, que ya, pues, creo que la mayoría, estuvimos 3 meses jugando con ellos, y entonces yo creo que la mayoría de nosotros los conocemos. Ahí está Team Secret Society, que está Vares, que es el capitán, con Mono Coyote, JC, LR, Huey, Pani, Lenis y Michael Stone. Recuerden que ahorita pues todavía no pueden jugar personas que sean nuevos todavía, porque pues ellos ya entran para la temporada 8. Y entonces pues ya, dicen, la sala, sí, le estoy creando, pinche chis, tranquilízate, qué nervios. Ahí está. Me lo estoy creando. Y pues bueno, ahí está. Vamos a ver al segundo equipo. ¿Qué? Espérenme, yo ya estoy aquí poniéndoles tache de una vez. Perdón, es que estaba de la crew pasada, todavía tenía los taches. Ahí está el buen Chichis, el buen Crew, el buen Dr. Kane, Mark, Pucci, Neji, que pues bueno, salió a mitad de temporada con The Team Four Locos. Hoy en día ya está contra Toques. Ahí está DNA y el mismísimo Camus. Les voy a pasar la sala ya a los líderes aquí en el WhatsApp. Vamos a ver, se la voy a pasar aquí a los primeros que vayan. Déjame ver nada más que si haya puesto yo esa clave que les dije. ¡Oh! No tiene clave, güey. Déjenme hago la sala de nuevo porque no tiene clave. No vaya a ser que se nos mete el diablo. Ahí está. Pinche Chichis. Step into the ring. Listo, ahora sí, ya está la sala. Déjenme, se la paso a Team, a los líderes. Creo que se la pasé ahí al equipo. Déjenme, se la mando a los líderes. 86-1-J-5. La clave es 22. Listo. Dame un segundo. Bueno, pues aquí están. Vamos a saludar a la gente del chat. Mientras, déjenme nada más aquí regresar a mi escena. Vamos a saludar a la gente del chat mientras. Ahí está. Saludos al buen Mike Storm, al buen Chichis, menos Team Four Locos. Para la siguiente temporada quiero a mi Mewtwo color azul. Está aquí Durán, que es el güey. Para la siguiente temporada, unas damas de la vida galante, dice, por dos a los ganadores. Gente del chat, hola gente del chat, ya tienes a los dos. Mi amigo Vares contra Chichis. Va Huey, ya tengo a Huey y a Chichis, ya están los dos listos. Listo, sí, ya están, ya tenemos a los dos. Hola Solagod, ¿qué onda mi Vares? Hace rato regresé a la sala y ya no estaban. Vamos, Samurai 7 ya no está, miren. Pero creo que les puede ir chido.
la próxima temporada. Traen bastante con... traen bastante con queso. Esta voy a poner mi lámpara así de este lado para que no se vea tan culero el reflejo en mis lentes. Bien, ahí se ve el apoyo. Saludos al Rata de parte de Tochi. Rata, te manda saludos el Tochi, tu amigo el Tochi. Vamos, juegue mínimo 4 stocks. Ahí están los dos. Vamos a poner las predicciones. Voy a poner aquí. Vamos a poner unos 5 minutitos. Listo, ahí está la predicción, amigos. Pues ya, no más falta que se den. Ahí están, vamos a darnos. $15 contra $15. Dicen el juez no trae. Y ahí está Lailat, que sigue haciendo su aparición el día de hoy en esta crew. Vamos a ver, ahí están los puntos. Están prediciendo para Huey casi todos. 170, 200, 230. Todos van para Huey. Y pues bueno, Huey hizo bastante buen papel en la crew el año pasado. Se fue como este MVP. Pues la verdad es que el Chichis también no le ha ido nada mal en sus últimas crews. Ha salido casi al final y ha logrado hacer buenos. Muy buen papel. Y bueno, ahí vemos a los dos empezando a conocerse un poquito su juego, hacerse un poquito de dañito. Acuérdense que esto va por el tercer lugar y el tercer lugar tiene un premio monetario. Entonces, pues sí, por eso querían hacer esta crew battle ellos. Y pues bueno, avísenme nada más cómo va el stream. Bien, el juez no trae nada, dice el juez. Y pues bueno, ya... Casi el juez ya metiéndole la primera vida al Chichis. Le está ahí haciendo ya bastante daño. Y pues bueno, no, como que no logra incorporarse el Chichis. O sea, le está costando un poquito incorporarse en las plataformas. Qué buena liga, dice Bron. Sí, la verdad ha durado... bastante, ya este es el tercer mes, ya nada más estamos por el tercer lugar. Y entonces, uy, ahí está el vaquero, bien el juez, llevándose la primera vida y pues, bueno, dejando ya a Team 4 locos. Es que esas plataformas están feas, están muy feas, hacen, estorban mucho, pero bueno, fue un stage que empezamos a la liga con el stage siendo legal. Y entonces, pues bueno, ya se tuvo que dar. Dice Bronze, yo seguí todas las EVs, las de Wyverns y las de Samurai, siempre son mis favoritos. Muchas gracias, Bronze. ¿Quién es tú, Bronze? ¿Cómo estás en Facebook? ¿Estás en el clan? Cuéntanos. Pero bueno, ahí ahorita en lo que nos cuenta Bronze, vemos aquí, uy, al buen Güey y Chichis disputándose una buena partida. Ambos con, ya se llevaron una vida. Y, pues bueno, ahora sí, creo que ya se está incorporando mejor el Chichis. Los Wymers y los Samurai son mis favoritos. Sí, la verdad es que son dos teams muy buenos. Y ahorita vas a ver, en la temporada 8 vienen los mismos 7 equipos, pero reforzados y renovados con nuevos integrantes. Va a haber ahí prácticamente las mismas reglas, pero con algunas mejoras. Se va a poner bastante bueno. Y bueno, mientras tanto, todavía seguimos en temporada 7. En lo que queda, un partidito ya para relajarnos. Nos va a echar 15 días de descanso antes de la temporada 8, pudiendo echar amistosas, conociéndose a los equipos. Rétense entre teams para que vayan calando a sus nuevos jugadores, sus nuevas estrategias. Y bueno, aquí los podemos streamear también, las amistosas pretemporada. Y bueno, Huey a punto de llevarse ya la segunda vida. ¡Uy! Viene el Chichis, casi lo gimpé ahí. Viene Bevenenovsky. ¡Ay, güey! Ese veneno. Saca de onda ese veneno. El Tochi de Wyverns está OP. Sí, la verdad, sí juego, pero no soy muy bueno. Soy un simple mortal que sigue Smash en México de Face y los vi. Ah, bueno. Saludos, qué bueno que andas por aquí. ¡Uy! Ahí están los dos. 13 contra 13. Porque entre más me comentan, más alcance tenemos.
Bien. Aguas. El Chichis ya casi perdiendo la vida. Uy, ahí muy bien el Huey. Viene el Edge Guard. Uy, clipen eso, amigos. La verdad estuvo bastante cool. Háganle un clip ahí, por favor. Se lo spikeó ahí a través de la plataforma. Y bueno, ahí tenemos a Secret Society llevándose la ventaja por una stock. Y bueno, espero le hayan hecho clipcito a eso. Me gustó mucho esa jugada. La verdad, se merece que la publiquemos en la página. Hay varios clips, ¿eh? Hay varios clips muy chidos. Vamos a ver aquí los teams. Ahí sigue Huey. Vamos a ver, ya se llevó al buen Chichis. Ahí está. Todo por mi sensei, dicen. No sé por qué algo desconfiguré de con la repetición. Pero bueno. Pero ahorita le intenté hacer la repetición y no me dejó. Bien, la Samus y el Pika ayudan mucho a Team Four Locos. Sí, la Samus es DNA. Y Crew. Perdón, Crew y DNA son dos Samus. Y el Pika es el buen Dr. Canine. Que pues posiblemente lo veamos por aquí. Vamos a ver la predicción. El Huey tiene el 100% de los votos y se llevan los puntos de canal los seguidores de Huey. Ahí está. Quien guste entrarle al Discord, estoy en el canal de Chill and Beer. Perdón, en el de CRC Elite. Ahí estamos, amigos. Venga. Pasa al Discord. Estoy en CRC Elite, mi Ibares. Ahí te metes. Si hay un canal de voz que dice CRC Elite. Y me avisas cuando entres para que me ponga los audífonos y te escuche. Y te abra micrófono en el chat. Saluditos, Cerrecianos, el Niga. Saludos. ¿Cómo estás? Mi buen Niga. Qué gusto verte por acá, mi hermano. Bien, pues vamos a ver a quién mandan de counter pick. Team 4 Loco tiene a Crew, tiene a Dr. Canine, tiene a Mark, tiene a Pucci, a Neji, a DNA y a Camus. Ahí estoy en CRC Elite. A ver, déjame déjame entrar. Así ya te vi. Te voy a desmutear, mi Mark. Ahí está desmuteado el Mark. Le voy a bajar tantito al juego. Creo que lo tenía un poquito alto. Y déjenme aquí. Ya estoy desmuteado. Ya tengo al Mark aquí también. En cuanto empiece aquí a... cuanto regrese de su cruda. Del martes. Ahí está. Bien, bien, aquí andamos, mi Mark. Qué chido tenerte por acá. Pues mira, ya viene el buen Pucci a romper madres. Pucci bebé. Sí, yo digo que tienen que frenar a Huey. La verdad lo hizo muy bien Chichis, porque Huey, puta, se ha llevado en las últimas Crew Battles así de a 5, 6, 7 vidas. Qué bueno que lo pudieron, qué bueno que lo pudieron frenar, cabrón. Bueno, ahí por lo menos bajarle 2 vidas, todavía no lo terminan de frenar. Y pues creo que Pucci es una buena opción para buscar llevarse la vida del Huey, porque es muy agresivo este men. Va a salir con toda la energía a partir madres. Ahí lo está cachando bien ahí con los nerfs. Aparte, creo que Pucci sabe, ¿no? Siempre lo mandan así cuando le queda una vida al otro y se chinga la vida de uno y se chinga algunas vidas de otro. Normalmente lo va así y creo que sí es un personaje que es bueno para quitar, poner ahí la desventaja
irla cortando, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad es que este Pucci lo saca muy rápido, obviamente, el sentoncito, bueno, el sentoncito del Yoshi. Y sí, ¿verdad? Es que es puente. Bueno, para mí sí. A mí ya mi esposa me vendió la idea de que es puente y ya, para mí es puente. Saludos al buen Diego Anaya, al Cyrus. Oye, hay que echar las retas de Street Fighters con el Diego Anaya, es bueno el men, ¿eh? Alex Prometheus, ¿cómo están, mi Teus? Saludos, Team for Loco, saludos a Prometheus, bicampeón de, perdón, subcampeón, porque bicampeón es doble, subcampeón de la Liga Temporada 7, el buen Teus, con su equipo. Ufas, ¿salen hoy? Depende. Haciendo nada. A ver, vamos a ver. Ahí está Juey que se va. Mira, pueden sacar al Bares. Pueden sacar al Monocoyote. Pueden sacar a JC, al R. Al Pani. Al R que es su cumpleaños. Saludos al R. Ah, mira, de hecho, trae su. El R empezó a usar ese gorrito. Recuerdo en un cumpleaños de CRC suyo. Se puso el gorrito cumpleañero y creo que ya no se lo quitó. Pani, Lenis y Mike Storm. Sí, muy cerrada contra Violín. Un gusto como siempre. Ah, las retas. Hoy no creo, amigo, pero tal vez mañana temprano lo podamos hacer. La verdad estuvo buena la final del Teus. Híjole, estuvo súper así controversial ahí, un miss input. Yo creo que, pues sí, venía con dos vidas de ventaja el Violín. Ya estaba cerca de irse de la segunda vida, creo. Tuvo ahí un miss input ahí el Teus. Y pues bueno, ahí se fue la esperanza. Aunque Violín, pues la verdad estaba dominando también el match. Pero pues la verdad es que sí, híjole, está cabrón salir con dos vidas contra tres del Violín y aparte los nervios de una final, está cabrón, ¿no? Dice, me la perdí, no la vi, dijo. Ah, pues ahí está en YouTube. Acuérdense que nuestro canal de YouTube está saliendo acá en las, acá lo voy a hacer más grande. Ahí está. Sí, estuvo, la verdad, bastante, bastante cerrado. Estuvo muy, muy, bueno, ha estado, todavía no termina esto, muy, muy buena la liga. Ahí están haciendo lag test, no sé cómo lo sientan, porque últimamente creo que JC ha tenido algunos problemas de conexión. Ya, lo bueno es que pudo entrar a la sala. La predicción, Wyverns quedó en la final y eso fue gratificante para el equipo Nova, es muy fuerte. Sí, la verdad es que sí. Se ve bien, de lag, sí, se ve bien, nada más que, pues, no sé, aquí ellos dos, luego se ve bien, pero cuando estás en la sala se siente un input lag. Sí veo algunos cortes, yo aquí en la pantalla, o sea, obviamente en el stream, pues como por los frames perdidos de repente del Solana y así, pues llega a a no notarse, pero aquí en la pantalla donde estoy reflejando el tema, sí se ven de repente algunos frames, ¿eh? No estuvo cool, ¿eh? Sí, en lo que todos están así en chinga, ¿no? De, güey, no mames,
Te faltó un punto y coma, pendejo. No, güey. ¿No? Ah, con razón tenían lag todos, güey. Ah, pinche pendejo. Sí. Bueno. Sí, claro. Sí, está cabrón. Oye, y si quieres ahorita entrar a la sala, también puedes entrar. ¿Es de 4? Sí, veo picos de laje, ¿eh? Están los dos con 2 vidas. Todavía el Puchi, puta, con su sentón este le está haciendo. ¡Uy, güey! Perdón, se me cayó la. El teclado, güey. Se me cayó la. Ojalá, güey, me hace falta. Ahorita voy por. Por favor, güey. Güey. Ahora sí ya se está viendo también otra vez un poquito más de lag, más complicado. Creo que el Puchi está más acostumbrado. Ellos juegan mucho quick play y juegan en cooperativo y así. Y ves que en cooperativo siempre es una fiesta de lag, güey. Es la cochinada, güey. Es así. Ahí te vale madres, ¿no? No te puedes poner mamadón ni nada. Oye, dicen que no te escuchan, güey. Ya, yo te desbloqueé, ¿sabes qué? Déjame ver acá. Ya, a ver, habla. A ver, espérame, no, todavía no. A ver, ¿ahora? Ah, no, ya vi dónde está. Está bien, como que... Haciéndole a la mamada. No. A ver, déjame ver. A ver, habla. 1, 2, 3. Esperando a que Solana termine de resolver todas sus mamutas. Ya, ahí está, güey, ya estás. Excelente, no, pues qué chido. Yo estaba hablando al aire. Bueno, nada, estaba hablando contigo, güey. No, no hay pedo, güey, no hay pedo. Y aparte, nadie me avisó hasta ahorita, güey. Yo así de, no, sí, cabrones. Bueno, a ver si quieres entrar a la sala, ya tienes está ahí en el de líderes. Ya estamos entrando. En unos segunditos, a ver si no se nos va más el lag, pero espero no, yo que no. No, creo. Aquí estamos ya. Tú también tienes buena, muy buena conexión, güey. Dice, eso que sí había hecho Tecate, sí había hecho el Tecate, pero no le funcionó. Vamos a ver, se fue el todo el mundo le fue al Puchi, vamos a elegir el resultado. El Puchi se queda con una vida. Y pues bueno, ahora Team Four Locos teniendo la ventaja por una stock. Uriel, pues vengo aquí a apoyar, güey, la última Crew Battle. La andamos viendo desde donde tú quieras, la podemos ver.
Y pues como que, ¿qué hago aquí? Pues la verdad es que tratando de arremeterles un poquito más de emoción, no dejar a Solanita solo, mientras se cocinan acá mis tostitos al estilo aguachile, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Con tostitos con elote? Oh, güey, tostitos acá estilo aguachile, son acá, pues literalmente las salsas de los aguachiles se los echas a los tostitos y luego le pones cacahuete japonés y salsa acá de, pues tipo la Valentina, botanera o la que te guste, güey. No, no, saben buenísimo. Normalmente también le pones camarones, pero ahora no hubo en el súper. ¿En barro? ¿Camarón Entonces, en barro o de cuál? no, camarón blanco, o sea, del camarón del techo, camarón de chupas, no sé cómo se llama ese camarón de que te venden en bolsa, ¿no? Digo, te lo meto en bolsa, pero por kilos, ¿no? Del que te embolsas, ¿no? Ah, sí. Sí, ese. El Ah, 2020. evidentemente. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a poner Puchi. ¿Quién crees que a quién le va a poder mandar a este men? Ahí está. Vamos a Vamos. ver. Deberíamos de tener apuestas, güey, de a ver a quién manda el equipo. Sí, güey. Ya, Este, ya, ya estoy estaría súper trabajando en una interesante. plataforma de predicciones, güey. La verdad es que está quedando bien chida. Obviamente todo en cripto, para que no tengamos broncas. Ándale, mira. Y ya, ahí está. Bueno, Así contra el Puchi, a mí me gustaría o me vendría que venga probablemente, si está disponible, el buen Pani o Vares incluso. a ver. El buen Penny. Creo que sí, el Penny sería buena idea. Lenis también viene muy mamado. Ahí veo a Mark Storm. Veo a Mike Storm en el Storm. Entonces yo creo que también va a estar. Está Vares. Morocoyote no lo veo por aquí. Normalmente cuando va a pelear, no, entonces no lo vemos por aquí. El R. Así es. Manden a Penny. Vamos, Penny. Sí, yo creo que manden a Penny. Creo que de Penny está siendo muy solicitado el día de hoy, mi Mark. Yo creo que sí, digo, trae porra, pues digo, La porra te saluda, pinche Pani. que nos avisen que viene con porra el desgraciado, ¿no? Vamos al stand. Sí, a ver, vamos a ver qué pedo. Yo perdí aquí una cosa que tenía aquí lista para mí. Aquí está. Oye, Sola, se está Sí. como viendo trabado tu stream, güey. No sé si soy yo o es la banda, pero como que de repente se traba el stream propiamente. A ver, banda, si pueden avisar por ahí si se les está trabando también el stream. Mi cámara, ¿cómo está el tema? O a lo mejor es la pura cámara que se congela. ¿Mi No, no cámara tengo manera web? de Puede saber. ser, ¿eh? Puede ser. Si Sí, no, de ahorita. repente. Si no, ahorita la quito. Pero bueno, si nada más es la cámara, mientras no se nos congele la pelea. Buenas noches, Solana. Y a mi Capi Champ, ahí está el buen. Se ve bien, dice Violín. Yo lo veo bien, creo. Creo que todos lo ven Y bien. ya. Todo No, bien, ya, se, ya Capi. volvió. Ya volvió otra vez como fluidón. No, quién sabe, güey. A lo mejor es, fue un como piquito acá de Twitch, probablemente. Violín, muchos saludos también. Felicidades, felicidades, Violincito. Te luciste en esa última pelea. La neta es que, uff. Todos estábamos sudando, frío, comiéndonos las uñas. Como entenderán, todos, la verdad, sí estuviéramos ahí sudando. La verdad estuvo súper intenso, güey, ese desmadre. Ese Sí, güey. tiempo, ese tiempo. ¿Quién está contigo, Solana? ¿Es el Mark? Voy a tomar tantito. Exactamente, soy el Mark. Chichis de Sangas. Estamos patrocinados por Gatorade. Como hay mucho gay, Gatorade. Saludos. Hidrátate bien porque la deshidratada va a estar mejor aún, Solana. Uf. Listo. Marca registrada, próximamente a la venta en la página de CRC van a poder comprar sus Gatorades de sabor mora, fresa, kiwi y Con una etiqueta especial de CRC, Violín, ¿no? ¿no? Así como en vez de Cristiano Ronaldo, como luego vienen ustedes, van a poder ver a Violín ahí, ¿no? Ándale, Van así. a, y con la corcholata, si juntan tres corcholatas, pueden llevarse el Gatorade Lindro Estaría con madre. de los equipos de CRC. Es un Mira, chingo de ya calor, entró. güey. Entró Pani. Pani. Dice por acá, Dean, te entiendo, me pongo súper nervioso cuando juegan Samurai.
La verdad es que sí, güey. La verdad es que cuando también juega mi equipo, yo también me pongo súper nervioso. No sé qué me pasa, que hasta me pongo a caminar como loco por la habitación, Hasta me pongo un cuatro y todo. En ocho, perra. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Con ocho uñas al piso. Vamos a ver. Ya cállate, dice ahí está. ¿Qué onda, el Juan? ¿Cómo estás, mi Juan? Bienvenido. Juan, ¿en qué equipo quedó? Creo que quedó en Secret Society. Ah, La no, verdad en te la Samurai debo. 7. Samurai 7 quedó, Juan. A ver cuándo me toca a mí. Sí, ya va a empezar la octava temporada. Este es por el tercer lugar. Ya vamos a empezar a organizar Crew Battles pretemporada, que son amistosas para ir midiendo a nuestros equipos, calando nuestros personajes. Todo, ya nosotros en nuestro team ya empezamos a entrenar un poco, a pasarnos ahí algunos tips. Y pues ahí vamos, ya estamos poniéndonos las pilas para que no nos vuelva a ir así. Inexplicable que Samurai no calificara. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Iban bastante bien. Creo que se confiaron, dejaron perder una Crew Battle ahí muy. Muy tontamente, ¿no? O sea, como que se confiaron, había lag y todo, y dijeron, no, pues ni modo, güey. Y pues perdieron ahí la crew. Y bueno, vemos a Pucci. Imagínate, se le revela el Yoshi a Mario, güey. Venían así en el Stage 2-1. Y de repente Yoshi dijo, a ver, hijo de tu pinche madre, ya estoy hasta la madre, que me trates Oh, qué buen así, sentón. huevos, güey. Y hasta allá se le chingó una vida, güey. Yo lo único que estoy viendo aquí es que el pinche Yoshi dice, a ver quién se sienta sobre quién. Y pues fue Yoshi ahora sobre el Mario, güey. A O huevo, sea, le dio un sentonzote así de, a ver, ahora tú me paseas, desgraciado. Y ahora tú me vas a vaya, pasear, hijo de tu chingada. paseado. A ver Pero quién no, mira, camina está sobre la bien. lava ahora, hijo de tu chingada Así mero. madre. Pero fíjate, aquí ya Pucci está a cualquier cosa de irse. Pero, hijo, eso no, ya, se Adiós, nos güey. fue. Bueno, Pero pero lo hizo bien. se llevó una muy buena vida aquí del Pani, porque Pani es uno de los más peligrosos a mi parecer. Es un muy buen contrincante, entonces quitar una vida es todo un mérito. Todo un mérito es bueno, ¿eh? Sea, es muy Vamos, bueno. Pani, dicen ahí. Vamos a ver. Aquí ya se va el Pani. Perdón, el Pucci. Yo dije el Pani. El Pani no se fue. Traes hambre, güey. Estás pensando en pan, un Güey, lonchecito tengo un así, no chingo. Güey, lo sé. dirás de mamada, pero sí, tengo un chingo de hambre, güey. No Neta. sabía, güey. No, pues aquí lo único que tenemos es pan y leche, pero se nos acabó el pan, güey. ¿Sí? Sí, pura leche. pura leche, Esta es también, la ¿no? tostada light, ¿no? Digo, es light por si te interesa. Pura leche en barras. No, no es Dicen que sabe a piña. cierto. Güey. A ver, vamos Dicen. a ver. Vamos, Pani. Lo siento, lo siento. Vengo muy relajado ya después de unas pequeñas vacaciones que hacían buena falta. Solana también, aunque tenga hambre y nomás le quieran dar leche así como a los becerritos, porque pues lo único que le gusta es estar chupando. El biberón, no se vayan a querer otra cosa. O sea, biberones, güey. No, no, pinche banda, luego se va a prender, güey. No, no, biberones, biberones. Sí, luego se la Y creen bueno, o sea, y me agarra la mandan, luego se cheve. la creen y me mandan privado, güey. Güey, pues es que la verdad es que sí te gusta estar chupando. O sea, la pinche cheve te la tomas así de gilo, no mames, Sí, nada, no, la sí, claro, güey. Está difícil, pero. Dice, ¿dónde está Shikimora para que me dé subs? Pinches comerciales. Dean, no seas cookie, güey. Métele 50 pesos, güey, por favor. Pani contra quién va, Pani? Pani, no Ah, todavía tenemos no va. todavía a quién pueden sacar, pero la verdad es que está muy pareja esta team. Esta Crew Battle está muy, muy pareja. Uf, la verdad es que Team 4Loco, una sola stock de ventaja, yo creo que es muy poquito. Y ahora sí que puede. ¿Quién será bueno que salga por parte del Team 4Loco, Solana? ¿Tú quién crees que puedan realmente traer como un buen counterpick para este Pani? Vamos a ver, yo creo que para Pani puede ser Dr. Canine. Hola Solana bebé, hola mi buen Pucci. Juega siempre con tu main, por favor. No me deja Amazon, no me deja con Amazon, pero ya quedó. Ah, ¿sabes qué?
No queda con Amazon, pero queda con para hacerlo con Amazon a huevos es en la compu, ¿no? Creo que sí. La verdad es que yo lo hice en la compu, entonces no me acuerdo, güey. Ah, mira, ya se volvió a suscribir el Dean. Gracias al Dean. Ya sale ahí su. Ahora sí, tírate com. Dice. Dice, ahora sí, tírale comerciales, perro de. Pues sí, Oigan, pues güey, ¿quiénes van a venir al Factor aquí a Puebla? hijo, ¿Tú si vas los a Match venir? Factors son. No, no, no. Tristemente, ya vuelvo a salir de viaje el lunes. No, mentira, vuelvo a salir de viaje este próximo sábado 21. No, 23. Salgo el sábado 23 de viaje otra vez. Entonces, el dinero no florece en los árboles, tristemente, para poder andar viajando entre lugares bonitos de México, lugares bonitos de Vegas y otra vez regresarme a lugares bonitos de México está muy difícil. Tengo que Sí, bajarle a ¿no? mis ganas. Bueno, ya. Mira, que nos vienen a traer al buen Camus. Se me hace una estrategia muy buena, la verdad. Para enfrentar a Pani es muy, muy buena estrategia, ya que ni siquiera se va a tener que acercar demasiado. Tiene sus pelotitas que se las pueden reversear, pero él también las puede reversear de regreso. ¿Qué está pasando aquí? Dijeron ya, a ¿Camus la con Doctor chingada. Mario? Sí, güey, es muy bueno. Salen ahí a hacer. ¡Wow! Bueno, vamos a Jamás ver había a. visto a Camus con Doctor Mario. Yo siempre lo veía con su Mewtwo. Y tiene un muy buen Dr. Mario, ¿eh? Creo que como ya está, dice, ¿sabes qué? Estamos ya en la crew de tercer lugar. Va a sacar a su Dr. Mario en la definitiva, ya por el lugar. Dice, no, tocayo, dice el Uriel. Se putea a mi Yoshio con su Doctor. Sí, la verdad es que sí trae el Camus. Pues bueno. La verdad es que sí, vamos a ver si tanto aventar pastillazos le sirve. Que se Porque eche unas Pani para acá. también. Sí, ya sé, ¿verdad? Son para las alergias, banda, son para las Sí, alergias, no se crea nada. Y dicen también los comerciales que son para el que quiere más, no para el que no puede. Bueno. Para que quiere más fiesta, pero no puede. Pero no puede, ¿no? No incluye los gorritos, pero pastillas sí hay pastillas. Pero Bueno. mira que aquí ya casi se está llevando al pánico en ese Doctor Mario a pura base de pastillazos, cabezazos. Y dice, no, aquí te va un toquecito, pero no lo logra, un torbellino, no, nada. Se está poniendo así guapetón esto. Pani ya empieza a pelear más Ya se va a ir, inteligentemente, güey. pero con ese backer se nos va. Se nos va llevándose aún así una vida rápidamente del Pani. Camus está ahora sí, pero peleando con todo, ¿eh? Ahora sí que ya siente más tranquilidad. Dice, pues ya traigo yo la ventaja aquí. Dos vidas, solo tengo que sacar una más. Y quitamos un muy buen personaje. ¡Hijo su! ¡Qué buena esa por parte del Pani! Con el Ledge, usarlo, ese movimiento que te traba de a fuerzas cuando caes igual que ellos. Y simplemente darle su vaquerito. ¡Qué buena estuvo esa! La neta es que sí, Pani sí sabe muy bien controlar ese Mario. Yo he jugado con él y la verdad sí le sabe. Camus no me ha tocado su Doctor Mario, según recuerdo, pero su Mewtwo sí lo he jugado. Aquí ya ahora sí, Camus solo tiene que guardar un poquito de paciencia para cuidar esa segunda vida que es elemental para poder ahora sí seguir entrando con buena cantidad de stocks a la siguiente pelea. Sí, Entonces solamente tiene que guardar paciencia. Y la verdad aquí los dos están peleando hacia atrás con mucha paciencia, esperando al error del contrincante. Cualquier error aquí ya puede ser fatal para cualquiera de los dos. Porque un buen combo. Y aquí se. Mira, ¿ves? Eso es lo que decía. Un buen combo. Y se vuelve todo. Le roba Pani otra vida a Camus. Esa vida sí va a ser muy fundamental. dicen, va Vamos a bien. ver, ¿Va Camus. bien el marcador? Sí, va bien el marcador. Ambos El han. marcador ya lo traen así a la par, ya está Casolana, como ya entramos a bacopiarlo, ya lo trae más al día. Entonces ya le puede meter un poquito más a la producción, porque está difícil estar en producción y estar casteando todo al mismo tiempo, banda. Se lo recomiendo, inténtenlo un día, Sí, canijos. tiene su chiste ese pedo. Muy Tiene su bien, chiste y te güey. pierdes. Y por acá Camus dice, bueno, ya me quitaron dos de tres vidas, pero la otra ya me la llevo, Sacando a Pani, que es un muy buen oponente. Y Camus se queda con una sola stock. Bueno, pues se va el buen
Penny Good, ahí está. Y bueno, la verdad es que Team Ford Loco, bien, quedándose con un stock de ventaja. Vamos a ver qué tal la van armando aquí, amigos. Pues es que un stock está súper cañón. Pues prácticamente no, pero es nada. O sea, es que no ha avanzado. Si te fijas, de las peleas anteriores a esta, solamente se cuenta que cambiaron los jugadores y otras. Y volvió Team Four Locos con una sola vida de ventaja. Sí, se han ido ahorita así súper parejito, 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 güey. Y es que eso es lo bonito y lo padre de estas Club Battles, que ya estas finales están súper cerradas, güey. O sea, ya los equipos se ven con mucha disposición, mucha fuerza, mucho training, mucho coaching por parte de sus mismos miembros, de sus capitanes, etcétera. Ya se ven más sólidos y la neta es que está... Ya se ven peleas muy sólidas que están muy, muy duras. La verdad es que ahora sí que es algo difícil y la verdad es que sí son peleas ya dignas de finales, de finales definitivamente. Sí, dice, mándame un saludo, Solana. Claro que sí, déjame poner mi cámara. Saludos, mi Puchi, ¿cómo andas? Aquí desde la Solana Cueva, desde la CRC Cueva ya. Porque este Puchi, es un lugar dice ahí. Solana, que si le mandas las estrellas o bits suficientes, él se escribe tu nombre en su pecho quitándose la camisa. En mi pene. Él dice, güey. No, espérate, güey. Ese sí está peludo. Y después veo Puchi y digo, no cabe, güey. Nah, no sé. La letra por centímetro, no, güey. No, dije, chingue. Perdón, Puchi, no cabe, güey. Pero será en el pecho, entonces. Bueno, dice, mándame un saludo tatuado, dice. No, güey, rasurado en el pecho. Imagínate tu nombre en el pecho de alguien que es así rasurado, güey. Así la perra, entre el pelo, así rasurada, güey. No. Dice, pero que... No, somos tremendos, güey. Pero que se ponga pussy, dice. Uf, deli, chocho. ¿Cómo me voy? No, yo no me puedo poner eso. Si me pongo pussy, me tengo que quitar el pene. Bueno, pues para probar, ¿no? Ya, pues hoy en día... Anécdota, pa. Mark, rasúrame esta, dice el Chichis. ¿Cuál si no tienes? ¡Ah, esa que no tienes! Ah, el Chichi. Ay, chichistosa. Oye, güey, ¿tú has venido a Puebla? Sí, conozco Puebla. De hecho, estuve participando y voy a participar creo que este año también en un festival que tienen por allá. Es un festival muy grande que tienen en un parque bastante grande. Festival de música. Al rato te paso el nombre, pero porque creo que este año sí lo van a hacer. En el ecológico, ¿no? Sí, en el parque ecológico, justamente. Es el parque más grande que tienen, según yo, es el equivalente a, no sé, un parque metropolitano en León o el parque Fundidora acá en Monterrey. Pues la raza que sabe, pero la verdad es que no me acuerdo. Según yo, sí es el parque ecológico. Está enorme, la verdad, ese parque. Sí, sí, es un lugar muy... Sí, sí, es un lugar muy grande. Ya no el más famoso... Pero sí, el más grande, yo creo. Sí, yo creo que ese es el parque más grande y voy a estar participando por allá un par de días en un festival. Yo creo que el festival va a ser en junio, julio. ¿De música qué? ¿De música? Pues ahora sí que... Ahora sí, no, yo no toco, yo estoy en staff. Ah, ya. ¿De qué? ¿De artistas? Estoy en... ¿cómo se llama? En la parte de admisiones. Entonces sí tengo que ver lidiar con los representantes de los artistas, boletos para pues, boletos para todo el personal, etcétera, etcétera, ya, etcétera. Ya. Ahí me coordino con unos cuates y pues bueno, ahí me meten ellos a jalar con ellos. Y pues son varios los eventos, pero sí es música, pues la última vez estuvo, ¿quién estuvo, güey? No me acuerdo, cabrón. Ahorita voy a revisar a ver quién estuvo, pero entre los importantes estuvo Cartel de Santa, estuvo Karol G. Y eso fue ya hace 2 o 3 años. Y fue el último festival que yo supe que armaron en ese parque así grandotote. Entonces sí, está chido. Y mira nada más quién viene entrando por este lado. Es el famosísimo R con su Pikachu. Ahí voy. Dice por acá, Mark es el que se baja por los chescos.
¿Por qué no, güey? O sea, pues favor con favor se paga, ¿no? Oye, pues cuando vengas a Puebla, yo te llevo a darte. Bueno, no a darte. Sí, bueno, también si ¿Me quieres. vas a dar un chesco? No. Un tour, güey. Te disparo unos ostiones ahí en el centro, si quieres. Para ¡Ay, que. qué rico! Pero con limón, ¿verdad? O Con con sabor limón. a piña. Sí. No, vamos a comer unas chelas, Va, va, va. Sí se arma, güey. güey. Bueno, ahí está el R otra vez con su gorro de cumpleañero, güey. Con el Pikachu que parece sacado de Disneylandia, güey. Entrando ya perfectamente. Camus dice, ya me estoy quitando mis viditas para que no lloren. R está como que todavía calentando ahí esos botones. Pero ya parece que ahora sí están todos listos, felices, contentos, saludando y a darse. Bien, pues vamos a ver si R pone esto otra vez en igualdad o si el Camus sigue acrecentando la ventaja para Team Four Loko. Que pues la verdad es que creo que en puntos estaba más arriba ya SSS. Si no se lograba esta No Crew Battle. seas, Bien, qué güey, pero ¿qué? buena, En güey. menos de un minuto sacó ya al R, el Camo sacó la primera vida del R. Y la verdad es que parece que quiere ir ya rápido por la que sigue. Dice Camus, yo me voy a aventar un récord de vida por minuto. Esa es mi meta. Y esta rata no me la va a quitar. Y aparentemente, mira, que lo está haciendo añicos. El R se me hace que anda borracho por eso, porque es su cumpleaños. Y pues dice, güey, yo ya, güey, son las 9, no mames. Y pues vamos a chupar, güey. Oye, güey, pues. Lo que sí es. Uy, Ahí está, otra vida, güey. ¿Qué te no dije? seas mamalón, güey. No, 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 no. Esto ya se está poniendo, pero color de hormiga, banda. Camus ya pide a gritos que por favor lo saquen de ahí, pero ese doctor Mario, mira, no te deja. Pero por cierto, por si no lo habíamos dicho aquí en el stream, R, feliz cumpleaños, hermano. Pásatela chingón. Sí, trae su Y gorrito deja cumpleañero otra de. vez, güey. Sí, pues parece el pinche Pikachu sacado de Islandia, güey. Aquí ya no lo va a dejar volver. ¡Y le faltó una baba, güey! Una Un nada. 10% más de daño que hubiera tenido ese Mario y no volvía. ¡Qué buen Pika Thunder ahí! Oye, está tristoqueando Camus, ¿verdad? Camus está por tristoquear al R, sí. Con un buen golpe fuerte se lo tristoquea. Y si no, pues igual le va a servir aquí de lección al R para no ponerse borracho tan temprano en su cumpleaños como me pasó a mí. Es que sí, aparte es tu cumpleaños, o sea, la verdad se aprecia que esté jugando, güey. O sea, tu cumpleaños a veces dices, uy, ya no llegó. Y aquí ya no llegó la recuperación, pobre del Mario, pues ni modo. La midieron un poquito mal y ahora sí, el R se queda con una sola vida, güey. O sea, ya otra vez, peligrando Secret Society, peligrando. Bueno, pues ya voy a poner la predicción final. O sea, ¿quién va a ganar? La crew. Ya nada de Secret Society contra Team Four Loko. Vamos a poner aquí SS Team Four Loko. Ahí están las predicciones, amigos. Les voy a dar 10 minutos. Listo, ya está la predicción final. Vamos, R, dicen. 4 contra 6, estamos en la recta final, mi Mark. Uf. Ahora sí que todo puede pasar. Yo tengo miedo, Solana, porque esto apunta a que va a ser una final cerradísima. Oye, Lo güey, apunta, lo apunta. quiero, les voy a ir spoileando. Así, para la temporada 8, Híjole. estamos desarrollando ahí en nuestro sistema una opción para que podamos también registrar, por ejemplo, cuando hay un spike en medio de la pelea, cuando hay un tristock, cuando hay una jugada buena, darle ahí para que nos digan el momento en el que fue y podamos llegar, en vez de sacar clips y clips y clips, podamos con un clic ir directamente a esa jugada. Esa es una cosa que vamos a hacer. Y también vamos a poder medir quiénes son los jugadores, como dices, más rápidos en sacar stocks. Entonces eso va a Oye, es estar que muy bueno. definitivamente va a estar muy, muy bueno.
Eso va a estar bastante interesante, va a ser métricas. Es que las métricas aquí para todos son importantes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo no le gustó. Ah, no, ¿sabes qué? Se me hace que el R fue al baño. Estoy seguro que se fue al baño, el Dice el desgraciado. Puchi, suscribido. Ya, gracias al Puchi que se ha suscribido. Y gracias, hemos subido las medias de suscriptores. Empezamos en 5, después fuimos a 8, después fuimos a 12, ahorita somos 20. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Vamos por los 50 subs. Eso estaría genial. En verdad, ayudan mucho. El canal puede ir creciendo. Yo, la verdad, cada vez tengo muchos planes para CRC. Quiero invertir en varias cosas y todo. Pero, pues bueno, también ayuda muchísimo pues la cooperación de la bandita. Y bueno, ahí está. Vamos a ver al DNA, que es el penúltimo jugador. Y es bueno el men, ¿eh? Oye, ¿ese es Samus o Dark Samus? Es Dark Samus, Eso ¿verdad? parece un Samus. Es Samus, Estoy casi seguro que es un Samus. porque el otro Porque tiene la no armadura como flota. rasgada, ¿no? También. No sé, pero no flotan igual. Ah, Entonces, para mí este es un Samus. Porque el sí, otro sí, sí. todavía se ve más como que flota un poquito más cuando salta. Y según yo este lo veo como que no flota tanto. Y la armadura la tiene así como con vendas, ¿no? Ajá. Pero igual está muy bonito esa armadura ese color que agarró está muy bonito. Y bien, ya tenemos acá, ahora sí al DNA agarrando al R diciendo, espérate, 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 vas ya para afuera, desgraciado. Pero R se está tratando de defender lo mejor que puede. No le dé espacio a DNA para que haga nada de nada. Se mantiene pegado o lo más pegado al piso porque sabe que cualquier despegón del piso le puede costar un stock. Y aquí mira. Se trata de estar cubriendo, DNA está buscando esas esquinas para que lo persigan y aprovechar en esos momentos dispararle ese blaster. Vamos, sí, Listo. dice Trash Pikachu, dice Daiponzo. Ya se fue. Se nos fue el R, ese Pikachu festejón. Se nos acaba de ir, no sacó la vida siquiera de DNA. Y bueno, ahora sí creo que esto se está poniendo ya muy difícil para Secret Society. Tienen que tristoquear dos veces. Pero los hemos visto hacerlo. Ha pasado que tristoquean hasta tres personajes completos. Así que, ¿por qué no? Correcto, y bueno, ahí tenemos, ya se fueron Camus, ya se fue Chichis, Pucci y Camus, está DNA con sus tres vías completas. De Secret Society queda Bares, Mono Coyote, Lenny's y Mike Storm. Yo creo que cualquiera de ellos puede hacerlo. Bares lo ha hecho, Lenny's lo ha hecho, Mike Storm no lo he visto hacerlo, pero creo que puede hacerlo. Mono Coyote no sé si esté, no lo he visto en el chat, pero pues también trae un donkey mamado. Entonces, pues bueno, amigos, compartan porque vamos a ver posiblemente. O vamos a ver algo muy interesante. O el último juego. O un héroe tristoqueándose a dos. O no tristoqueándoselos. No se los tiene que tristoquear. Puede echarse a uno perdiendo una, inclusive dos vidas. Sin embargo, pues, si pierde dos, sí tendría que tristoquearse a uno. En la última. Pero podría ganarle a uno perdiendo una vida e irse con dos vidas a la última. Ahí sí ya no está tan difícil, güey. La verdad es que aquí yo por lo que tienen ahí, yo me llevaría al buen Lennis a la pelea. Pero eso sería yo, no sé qué decía el equipo, no sé qué decía su capitán. Yo por el counter que es DNA y que aparte Lennis pues sí está mamado, es así, sí le sabe. Hay dos Y personajes aparte fuertes, güey. esos tacones que tiene la Zelda que usa, su madre, güey. Sí. De adamantium, de un taconazo te recuerda a tu mamá, güey. Así que, ¡pumba, güey! 50 de daño. Espérate, güey, espérate despacito. Y para cuando acuerdas, otro y ya te mató, Sí. Es pesada, es pesada. Vamos a ver qué. güey. Por Déjame. acá dice también Viejón y Uriel. Dicen, Lenny's God, tiene que salir Lenny's. O sea, sí le están yendo a que sale Lenny's. Las apuestas dicen que sale Lenny's. Vamos a ver qué decide el equipo. Por Counterpick, sí, Lenny's creo que es la opción más viable. Pero pues también que una que esté disponible y dos, pues que tenga toda la actitud, ¿verdad? Sí, vamos Por a acá ver. dice Puchi, Lenny's no trae. Ese caballito tuyo, Puchi, está muy chido, güey. Si pierde Lenis, pierde mi familia, dice el viejón. Que salga Familia Chichis es al primero. final, para que ya ganen. Chichis ya salió. Ahí está.
podemos ver aquí. Lo único, las únicas chichis que van a ser las de Solana cuando Puchis diga, aquí te va, güey. Y sale Vares, güey. Para sorpresa de todos, sale Vares. Capitanaxo. Capitanaxo sale Capitán Vares. Viene pulido el Vares. Hace rato jugamos contra él y trae el Zero to Death. Ya más pulido, cabrón, todavía el cabrón. Vamos a ver si lo puede aplicar debidamente. Con la Samus no sé, bueno, pues yo creo que podría ser. Es que sí se me hace se me hace complicado. Pero Samus es un personaje alto. Tiene ahí dos, tres cosas que le pueden ayudar a favor. O sea, favorecería mamado. A un guato mamado, 22 centímetros. Ok. Pero bueno, vamos a ver si Vares rescata. O qué pasa, porque la verdad sí se me hace difícil un Luigi contra una Samus, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí ya los dos dicen listo, vámonos. Vares arrancando con todo lo que son los Fairs, los Side Smash. Y bueno, vamos a ver qué nos prepara. Porque parece también que ya se le están pasando las cheves. Mal, mal, mal ahí. Ya también Vares lleva, desde hace rato estaba cheleando el güey. Se me hace que sí, güey, porque lo veo jugando muy desesperado, muy... Todo lo contrario a lo que debe estar haciendo. ¿Sabes qué? También creo que no, o sea... Sí, depende mucho también si has jugado con los personajes, a ver un poco sus mañas y eso. No sé si Vares y DNA se hayan enfrentado antes. Entonces, como que Vares está siendo muy agresivo sin irle a leer el juego primero y eso le está costando todos los castigos del mundo. Así es, mira, aquí ya DNA castigando muy bien a Vares, se lo lleva rápido. Entonces, pues bueno, ya aquí Vares ya ahora sí está agarrando su segundo aire, vamos a ver si es cierto, pero se está llevando todos los castigos. No se lo lleva. ¿Se lo llevo? No. Bien ahí. Y wey, creo que Vares. Los equipos están bien mamados, güey. ¿Sabes están... qué? Subieron de nivel ahorita todos. Y aparte, entraron nuevos mamados. Y si veo DNA también ya con un juego más. Más pulido, la más verdad pulido, es que sí. Más paciente. Se busca también ahí las oportunidades. Tener el charge shot cargado, pero no lo dispara nada más porque sí, sino busca cuándo dispararlo, un poquito ya la precisión que le faltaba, ya la tiene. Aquí ya Vares le hace el sacacaca y pues se lo lleva. Ese movimiento clásico del Luigi, ¿no? Un sacacaca. Ándale, güey. Ya lo midió DNA y dice acá... Entre las costillas, ha de entrar ese pinche golpe, güey. Pues yo creo que entre el asterisco se los mete, pero... Pero bueno, acá ya DNA sacando la segunda de Vares. Con un up smash, mal no recuerdo qué es. Un upper, perdóname. Y bueno, va para arriba otra vez. Aquí ya Vares tratando de sacar el 0 to death. No se deja. DNA no se deja. Dice Vares, de perdido tengo que llegar al siguiente. Hay que llegar al siguiente. Entonces vamos a seguirle dando machín. Y bueno. Uy, bueno. Esto puede estar. Ahora sí que está poniéndose color de hormiga, como te dije. Ahora sí estamos buscando el 0 to death otra vez. Nope. Esa plataforma parece haberle estorbado al Vares. Pero igual le sacó 83 de daño en nada. Venga, sí, si Vares se lleva esta vida y se va con el último, güey, tendría que tristoquear. No sé quién tenga Team for Loco. ¡Uy, bien el Vares, güey, haciendo ahí el spot dodge! Aguas ahí. Los dos están ahora sí que con un soplido se mueren. No se va todavía, pero ahora sí con que si Vares le sopla bien, se va. Y si DNA le sopla bien, se va. Entonces... Es nada más que soplen bien la velita del R y bueno. Porque es su cumpleaños. Claro, porque es su cumpleaños, güey. ¡No, man! ¡Y Vares, güey! Como dije, muy buena, muchachos. La verdad es que, Dios mío, ¿quién no hubiera imaginado que una final se decidiera solamente con un dash attack, güey? Sí, pero... O sea, ¿no? Es que el dash attack de...
De Samu sí, es kill confirm, güey. Sí, definitivamente. Tristemente, en esos porcentajes ya... Que te pegue el aire es kill confirm. Sí, sí, sí. Ahí están 5 jugadores que jugaron hoy. Vares, JC, el DR, Huey y Pani. Felicidades. Igualmente a los jugadores de Team for Locos, que fueron Chichis, Pucci, Camus y DNA. Ya les faltó sacar nada más a uno. Yo creo que si Vares se hubiera ido contra el Crew, contra el Marco, contra el Dr. Canine, lo hubiera tenido complicada también, la neta. O sea, no tiene nada fácil. Pero bueno, pues ahí está, ya tenemos al tercer lugar. Felicidades, vamos a decirles cuáles son los premios. Denme un segundito, voy a abrir aquí la página. Venga, Team for Locos, felicidades, banda. Qué bueno que lo lograron. Y la neta, vamos a ver, ahora sí, esperando aquí el buen Solana a que nos dé los premios, a que reparta. Ay, güey. Vamos a ver, reparta aquí todos, ¿no? Está. Vamos a ver, aquí está, les voy a decir cómo quedó el asunto. Es más, puedo... Aquí mientras, denme un segundo, tengo aquí la, aquí está, un segundito, cabrón, como acabo de, en mi compu la tengo 3 pinches discos duros. Y ahora, qué presumido, güey, es que la verdad. Los rescaté. Son puros de 40, ¿verdad? ¿Cuál era? Los rescaté de unas compus. Son de 500. O sea, de estos. Y los puse en 2 carcasas y los puse externos, güey. Un tera ahí tengo para guardar. Pura mamada de CRC. Que se crea mucho, güey. Se hace mucho, güey. Neta, en 3 meses se hace. Un chingo. Es mucho. Un tera, güey. Sí. Ya voy borrando y subiendo a la página y todo el pedo. A ver, vamos a poner aquí. Este no era. Dice Puchi, ontan mis 20 pesos, te tocan 20 centavos, porque fíjate que después de impuestos, pa, pues se fue, y su pum. ¿Dónde hice ese banner? Bueno, voy a ponerles aquí este, de todas maneras. Nos va a aventar uno que no es cierto, banda, no le crean. Vamos a compartir la página si quieren. Los premios son los siguientes, son 4,500 pesos de premios. Felicidades a los ganadores. El primer lugar se lleva 2,000 pesos, que es Team Nova. Felicidades a Team Nova. Déjenme pongo, es que cabrón, no encuentro la imagen que tenía aquí que me mandaron. Aquí está, creo. Espérame. 2,000 Sola Coins. 2,000 Sola Coins. No, la verdad, Solana Coins, perdón. La verdad, felicidades. Pues se los van a repartir ahí, supongo, entre su equipo. No sé cómo los vayan, no sé cómo vaya a ser, ¿no? Pues ellos ya cada equipo decidirá. El segundo lugar, que fue Wyvern, se lleva 1,500 pesos de premio, que también ahí lo van a, pues ya será su pedo cómo lo reparten, ¿no? No sé, luego hay equipos que antes decían así, no, pues con el premio hacemos algo o vemos qué pedo, ¿no? O sea, entre ellos rifan algo o eso. Y el tercer lugar, que es ahorita Team for Locos, se lleva 1,000 pesos también. Felicidades. Tenemos también otro premio, que es la playera personalizada al MVP, que es el jugador que más stocks haya hecho en la temporada. En este caso fue, déjenme acá ver, fue Violín, que no solamente es el que más stocks se llevó, sino que también fue el que más kill rate tuvo, güey. Violín fue, la verdad es que, quiero compartirles la página, a ver si me deja esto. La realidad es que Violín sí se rifó toda esta temporada, jugó todas las partidas, aún desde el hotel, estuvo viajando, muchas cosas, y bueno, también se le aprecia mucho la disponibilidad, y también fue una de las personas que más quería ganar este torneo, definitivamente. Entonces, pues los resultados se ven, por parte de él, yo creo que estuvo entrenando, estuvo haciendo lo que debía, y bueno, se vieron sus resultados, ¿no? De que él dijo, yo quiero, y... Lo que quiere el señor lo consiguió. Ahí está la página.
Ahí podemos ver los kill rates. Vemos a Violín con 33 stocks. Y un kill rate de 5.5. Ya la final, la final ya no contó, obviamente, para estos, para estas métricas, porque ya sería como su novena crew hour o algo así, ya se sale de métrica. Pero pues en estas, hasta antes de la final, fue como quedaron. De todas maneras, a Violín no le afectaba ese resultado, porque pues Dean, Darkness, Neku, ellos que tuvieron un kill rate alto, por ejemplo, Darkness y Neku, pues bueno, nada más jugaron una CB. No podemos, como contarlos. Les voy a enseñar ahí por equipo. Ahí está Team Nova, que fueron los ganadores. Ahí están sus kill rates. Violín, Mark, Plesky, Rain, Uriel, Niga, Pollo y Junker. Tenemos a Secret Society. Ellos quedaron Bares, Huey, Lenis, JC, Pani, Mike Storm y Mono Coyote. Tuvimos a Samurai 7. Ahí está Dean, Garou, Cabello, Dawson, Siles, Chesco, Kamikaze y Vele. Tenemos a Sinister Six. Está Neku, Neuken, Enrique, Kimbalam. El R no, está con nosotros, se me coló ahí. Seguro en la base de datos lo puse mal, una disculpa. Bucket, Solana y Cone Jr. Tlatoques, ahí está Tlatoani, Lick José, Vittorio, Tlatoques, Brishka y Deus. Wyverns, Darkness, Deus, Viejón, Kaito. Ahí están sus kill rates, cómo quedaron. Tochi, Rata, Ya y el Leo. Y ahí está Team for Loco. Que Dr. Canine también, buen equipo, ¿eh? Dr. Canine, Crew, Pucci, Camus, los hermanos, Chichis, Mark y DNA. Es como quedaron los kill rates. Aquí estoy compartiendo también el reglamento, en donde aparecen ya ahí los premios, que es 4,500 pesos en premios. Ya terminó la temporada. Esta semana, estos días, se abre la convocatoria para la temporada 8. Lo vamos a hacer con tiempo, 2 semanas de anticipación, para que no sea la misma semana y se estén inscribiendo y ya estemos jugando, ¿no? Va a salir ya la convocatoria para la temporada 8. Felicidades a los ganadores. 2,000 pesos al primer lugar. Team Nova, 1,500 pesos al segundo lugar, que es Wyverns. Y 1,000 pesos a el tercer lugar, que es Team for Locos. Y una playera personalizada para Violín. Pues es todo, amigos. ¿Cómo ves, mi Hasta madre? Luego, chicos. No, la verdad es que acá ya están diciendo que el Violín se va a armar ya de guardarropa. Entre la playera que les tengo prometida yo, la de LMVP, dicen que ya puro CRC aquí el Violín. Y pues la neta es que sí se ha rifado el man. Entonces sí, es la neta sí les creo que Violín se vaya a armar un guardarropa acá estilo CRC. Le tocan los papos a Cal Solana. él está en Flexi, que se mande a hacer unos sí, zapatos. Sí, o sea, él está en Flexi, nada más es de ponernos de acuerdo y patrocinio, ¿no? Estaría acordar ese pedo. Bueno, pues buenas noches, papo, amigos. CRC. Buenas noches, banda. Sí, cuídense mucho. Los queremos. Adiós. Adiós. Felicidades a los ganadores. Estarán viendo estas 2 semanas. Anuncios ahí sobre Crew Battles pretemporada 8 y también pues algunos clipsitos, algunas escenas, algunos highlights de esta temporada. Estamos en contacto.